Hello, hello, good evening, everybody. How are you today? Hello, Wilber. Hello, Roxana. Hello, Ibis, Claudia, Lili, Etiel, Enrique, Ulises, and Merari. Hello, my participants. Good evening. Hello, good evening. Hello, my dear. We already finished. We are about to finish. So I congratulate you, okay? Los felicito porque estamos terminando, ¿verdad? You're finishing your first module, the basis for continuing learning English as a second language, okay? So for today, what we are going to do is do the last activity of the section 5, and then we will go back to the different topics we studied, and then we are going to have a fast review on any topic that you say, may say that it's that you need more information about. And then we are going, in the last 20 or 15 minutes, we are going to review the final exam, okay? Vamos a dividir la clase en tres partes, ¿verdad? La primera parte es que vamos a completar el último ejercicio de reading for details, lectura comprensiva para detalles. Then we are going to go to the platform. Luego vamos a regresar a la plataforma para ver all we have studied, todos los contenidos, los temas que hemos visto durante este basic one. And then you can request feedback, extra feedback of any topic you consider necessary. Y ustedes pueden pedir, ¿verdad?, retroalimentación de cualquiera de los temas que ustedes sienten que les quedó alguna duda o algo no les quedó muy claro. And finally, in the last 20 minutes, y finalmente en los últimos 20 minutos, vamos a trabajar con el examen final, the final exam. Okay, so let me start and open the platform. Solo me gustaría saber si ya todos enviaron su documentación, si todos estamos al día con la plataforma en términos de la sección 5, o si todavía hay ejercicios previos que no hayan podido resolver y que los podamos ver en este momento. Porque recuerden que, pues yo voy a quedar pendiente de aquí hasta las 11:59, ¿verdad? Si tienen alguna duda, consulta con el examen, esperaría que no, después de que trabajemos. Pero tenemos que entregar ahora, ¿verdad? Este día. Entonces, do you have still some pending items from the platform? ¿Tenemos algo pendiente todavía de la plataforma, de las secciones anteriores? No. No, ¿verdad? Okay, excellent. Perfect. So, let me start with this topic that says this final 514. In this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details. ¿Verdad? Lectura comprensiva, lectura para detalles. So, it says, reading friends across continent. La lectura se llama Friends Across Continent. So we have here a video that I invite you to go and watch and listen. ¿Verdad? Les invito a que vayan y vean, escuchen el video for you to improve the pronunciations of some keywords. But also you have to do this check. And to do this check, basically, you have to listen. ¿Verdad? Tenemos que escuchar. So, and also read. En este caso yo me voy a enfocar más en la lectura para poder responder. ¿Verdad? So it says, hi there, Jaime, what are you doing? Vean que este hi there es una expresión muy familiar, ¿verdad? Para decir hola, es como cuando decimos olis, ¿verdad? Aquí olis. Hi there, hola por ahí, hola a todos. Jaime, what are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? Ese working on es una expresión en qué estás trabajando, ¿verdad? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? Es como por un minuto, ¿verdad? Como un ratito, ¿verdad? Esa es una expresión, for a minute. I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. Quiero detenerme en esta expresión, having coffee, ¿verdad? Yo puedo decir, I'm having breakfast, I'm having lunch, I'm having dinner, I'm having coffee. Es el hecho de
estar cenando, ¿verdad? O estar desayunando, o estar almorzando, o estar tomándose un café. Es el espacio, el momento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo quiero decir puntualmente lo que estoy comiendo, yo digo, I'm having dinner and I am eating chicken, ¿verdad? Estoy en la cena, ¿verdad? Y estoy comiendo, I'm eating chicken, estoy comiendo pollo. Entonces ya cuando defino concretamente la comida que estoy ingiriendo, digo eating. Pero el having es el espacio, ¿verdad? El tiempo, estoy cenando. Then you say, okay, how is your family? They are all fine. My father is working outside. She's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John's not home. She's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Okay, my question is, do you have questions so far from this reading? ¿Tenemos preguntas de esta lectura? Do you have new words, new vocabulary? ¿Hay palabras nuevas para ustedes o vocabulario? Que ustedes digan, esto no lo comprendí, no me quedó claro. No, teacher. Okay, everything okay, okay. No, teacher. Okay, excelente. Entonces vamos a pasar a la sección de las preguntas. Okay, solo déjenme responder a alguien que está teniendo problemas. Vamos a ver. Okay, later. Perdón, lo que pasa es que si ustedes recuerdan ahora tenemos que completar, ¿verdad? Entonces, si alguien no se ha podido conectar, tendría que ver inmediatamente después el video para que puedan completarlo. Ah, ok, perfecto. Ok, ya entró la compañera, estaba pendiente de eso. Ok, let's stop sharing, vamos a compartir y vamos a regresar a la plataforma. But in the part. Let me close this. Vamos a cerrar este. And let's go back to the question section, a la sección de las preguntas. Okay, it says, who is writing an essay? Si usted va acá y chequea, dice, I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. Y luego la chica le pregunta, Megan, what are you working on? Y Katy dice, I'm writing an essay. So, who's writing an essay? Kathy O'Brien. Who's having coffee? ¿Verdad? Es Meg Martin. ¿A dónde dice eso? Le dice, I'm sitting, let's see, here. Can you chat for a minute? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee. Okay? So, who's having coffee? Meg Martin. Okay, who's reading a magazine? And here it says, I'm having coffee and she's reading a magazine, okay, with my friend Carmen. Entonces, ¿quién está leyendo? Carmen, ¿verdad? Who is working outside? Kathy's father. Because when the lady asks, let's see here, they are all fine. My father's working outside. So it's Kathy's father. Now my question is, why do you think we are using apostrophe there? A possessive there. ¿Por qué creen que estamos utilizando un posesivo ahí? ¿Alguien me puede decir de lo que aprendimos? Vamos a ver, ¿por qué estamos usando un apóstrofe? Ok, vamos a hacer un review, le vamos a hacer un pequeño recordatorio de este tema. Estoy utilizando un apóstrofe para reducir desde el posesivo y decir el papá de Katy. Yo podría haber dicho the father of Katy, lo cual es correcto, ¿verdad? Pero es too wordy, demasiadas palabras, ¿verdad? Muy largo. Entonces, remember that when there's an American English speaker, they normally try to
contract or to reduce. Ellos tratan de contractar, de reducir. Entonces utilizamos esto para decir el papá de Kathy. And is the same case for Kathy's mother. So the question here is, who's shopping? It said, in the article says, my mother is home. Excuse me. Here it says, my mother is out shopping. So who's shopping? Kathy's mother. Okay, so let me go back and say, who's playing soccer? John O'Brien. That's the name of the boy because John's not home, ¿verdad? Pero estamos hablando de la familia O'Brien. Entonces el chico es John O'Brien. Okay, let's move on. Vamos al siguiente. And that's the exam. Y ahí está el examen, ¿verdad? Vamos a trabajar en él. But before we go to the exam, I would like to ask you if you have questions about any topic, and I will start the showing from the very beginning. Antes de trabajar en el examen, ¿verdad? Porque eso nos va a tomar más o menos unos 20 minutos, el mostrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos evaluando? I would like to ask you if you have questions about these sections. Quiero preguntarles si les ha quedado duda acerca de las secciones. And basically, what I want to do is like a summary of what we have studied. For example, it's nice to meet you was the section one. In this section, we learn how to say your name, how to introduce yourself, and the possessives my, your, his, her, our, theirs, right? And we learn about the alphabet. We learn how to spell your name, my name, and the name of others. Also the verb be. In this part, we study the verb be and how to say numbers from 1 to 10, even more, and how to say phone numbers. So my question is, do you have questions in these topics? ¿Tenemos preguntas o asuntos que todavía nos gustaría recordar de estos temas? No. No. No? Everything clear? ¿Todo claro? No. Yes. Ok, perfect. So let me go to section 2. Let's see section 2. Veamos la sección 2 que hicimos ahí. In section 2 we study WH questions, but also we learn demonstrative pronouns and adjectives, los demostrativos, ¿verdad? This, aprendimos que this es una I corta, to talk about closed singular objects, para hablar acerca de objetos en singular, pero que están close, cercanos. Y hablamos de these, ¿verdad? Decíamos que cuando hacemos these, es como que estoy sonriendo, porque es una I más larga, a longer I. Y esto es for close plural, objetos cercanos y plurales. But also in this topic, I taught you how to use that and those. En este tema también trabajamos el that, que era para objetos singulares, y para objetos singulares lejanos, ¿verdad? That. Y those era objetos plurales lejanos. That y those no estaba siendo evaluada en la plataforma, sino que lo vimos como algo adicional. Later, let me see, we have the knowledge check, and then we have the yes, no, and where questions will be. So we learn how to ask and answer yes, no questions will be. And later, we study the prepositions. In front of, behind, on, next to, and under, right? And then we concluded with some WH questions. So, do we have questions in any of these topics? ¿Tenemos preguntas acerca de estos temas? Section 2. No. No, teacher. Okay, let me, thank you. Just let me see. Por aquí alguien escribió. Ok, that's it. Excellent. Ok, let me go and go section, to section 3. In section number 3,
we studied in a very deep way the WH word, ¿verdad? Que aprendimos acerca de las preguntas WH, que dijimos que también se llamaban information questions o preguntas para pedir y dar información. Okay. So, here we listened to a conversation called "Are you from Seoul?" We learned about negative statement and yes/no questions with B. We learn about syllable stress, ¿verdad? Cómo pronunciar adecuadamente haciendo la adecuada fuerza de voz. Numbers and ages, los números, ¿verdad? Utilizados para decir su edad. And any other things with numbers. Then we learn about WH questions with B. And finally, adjectives. Aquí quiero preguntar. Do you have questions with these topics? ¿Tienen preguntas con estos temas? ¿Quedó todo claro? El tema adjectives, que era uno de los más amplios, ¿creen ustedes que hace falta algo? No, teacher. No? Everything okay? Excellent. Okay, excellent. So let me go to the midterm exam. My question is, did everybody conclude the midterm exam? ¿Todo el mundo completó el midterm exam? Yes. Yes. Okay. Yes. Excellent. Okay, excellent. So let me tell you that the structure of the final exam is very similar. La estructura del examen final es muy similar, ¿verdad? First, in the listening, what we try to do is that you can train your ear and that you can understand some information about the audios we play. Then you have to complete conversations in order to write and practice your writing. Check the correct response. This is to evaluate structure. Complete the questions and answer correctly. This is grammar. Complete the conversation using the correct prepositions. This is part of the speech and grammar. And then this is reading and writing. Okay, for the section number 4. Oops. Yes, in this. Vamos a ver. Okay. In this we were evaluating the prepositions. So my question is, do we have... Me creo que me metí al examen. No tengo que haberme metido al examen. Denme un segundo. Porque ya me dijeron que lo respondieron. El midterm exam. Vamos a la sección 4. Section 4. Whose jeans are these? In this section, basically, we learn vocabulary about clothes. Right? Clothes. Con Z, ¿verdad? We learn about colors. We learn about possessives. Aquí aprendimos los posesivos, ¿verdad? ¿Cuáles dijimos que eran? Demonstrative, possessive adjectives, possessive pronouns. And also we use the verb have. Utilizamos el verbo have. And also possessive with apostrophe. El posesivo con el apóstrofe, ¿verdad? El que acabamos de estar viendo en el ejercicio, en el knowledge check. Later we talk about weather and seasons around the world. Aprendimos acerca de vocabulario de estaciones del año, ¿verdad? Later we started with the present continuous. And finally we talk about present continuous with yes, no questions. Luego trabajamos el presente continuo con preguntas de sí y no. Okay, so later, so let me go back, a ver. Me metió a la sección, chicos. Denme un segundo. And finally, we completed the section 4. So my question is, do you have questions for section 4? ¿Tenemos preguntas para los contenidos de la sección 4? Do you think there's a topic that you need, like, review a little bit more? ¿Hay algún tema que ustedes sientan que deberíamos haber revisado un poco más de esta sección? No, teacher. ¿No? ¿Seguros? ¿Todos de acuerdo? Porque si hay alguien que necesita algo, este es el momento para regresar y revisar, ¿verdad? Hacer un feedback. Ok, vamos entonces al siguiente. Section 5.
what are you doing? In this case, we're talking about present continuous, right? Basically, all the unit was about present continuous, and we learn about how to say the time, what time is it there? Then we continue learning about the time, raising and falling intonation, which is something about pronunciation, ¿verdad? Aprendimos pronunciación. And later, present continuous WH questions. And finally, he's playing tennis, which was vocabulary about activities and how to use present continuous also in verbs. And finally, the reading that we have today. Adelante, Enrique. Fíjese que en estas secciones sí tuve un poco de problema yo. Ok, Enrique, ¿cuál, por ejemplo? Cuando uno tiene que responder que ella va en bicicleta o está practicando un deporte, uh-huh. Yo me cuando hacen la pregunta, siempre de contestar qué persona lo está haciendo, él o ella, porque yo tenía ese problema que cuando ponían que está nadando, o está corriendo, no me tomaba la respuesta porque tenía que poner ella está corriendo, siempre tiene que ser así. Sí, siempre tiene que ser así. Voy a detenerme un poquito aquí para, voy a dejar de compartir un momento acá para ir a la presentación y darles algunos ejemplos y que esa parte no se nos vaya a escapar. Y luego voy a regresar para el tema del examen. Solo denme un segundito. Porque sí, esa parte es como la más pesadita del present continuous. Ahorita lo vemos. Ok. Ok, present continuous. Just a second, solo un momentito. Ok, aquí estamos, ¿verdad? Let me just share. Vamos a compartir. Ok. Ok. Aprendimos, ¿verdad? Que el presente continuo era para hablar de actividades que estábamos haciendo en este momento. Y acá teníamos, esto a veces no le ponemos como mucha atención, pero estas estructuras nos ayudan un montón. Por ejemplo, esta. What is Mary doing? Por ejemplo, voy a tomar, lo voy a trabajar desde acá. Y vamos a hacer unos cuantos ejercicios con este, ¿verdad? Vamos a duplicar acá para tener una especie de pizarra. Y vamos a eliminar esto. Ok, vamos a elaborar preguntas como por ejemplo la que ustedes tenían de los sonidos, ¿verdad? Que esa sí nos costó un poquito porque no era tanto que ustedes no identificaran, como dice el compañero, lo que la persona estaba haciendo, sino que era difícil para ustedes colocar. Entonces, what, vamos a usar ejemplos reales. Ok. What is the teacher doing right now? Ok. Vamos a utilizar otro. What is Ulises doing, pero vamos a utilizar otra, por ejemplo, what, voy a usar nombres reales de ustedes chicos, con permiso, what is Merari wearing tonight, para poner en contexto qué es en este momento, ¿verdad? What is Enrique listening in today's class. O vamos a decir doing in today's. Vean, aquí vamos con un posesivo. La clase de hoy. Ok, vamos a ver.
Voy a ver si me pega la estructura que traíamos de allá. Perfecto, ahí está. So let me... Vamos a ampliar ese nombre. Esto fue feo. Ok, so let me... No fregué, po. Ok, let's use one. Esa cosa fea. Utilicemos uno con... Ok, let's use one with the pet. Utilicemos uno con la mascotita. What is your pet doing? Ok. Y vamos a utilizar una más con otro sujeto. What are your friends doing tonight? Okay, so here we have the questions and here we have the structure. Aquí tenemos las preguntas, ¿verdad? Y aquí tenemos algunas, la estructura que utilizamos que básicamente es affirmative, ¿verdad? Las afirmativas. What is the teacher doing right now? Estamos hablando de una tercera persona. En este caso podemos decir que puede ser he o puede ser she. Vamos a decir que es she. Entonces, ¿cómo responderían ustedes a esa pregunta? What is the teacher doing right now? Imagine that the teacher is me. Imagínense que la teacher soy yo. I'm real, soy real. Entonces, ¿qué responderían ustedes? Empezamos con la estructura con el subject pronoun, ¿verdad? She. Personificamos al teacher con she. Y luego... ¿qué es lo que sigue? El verbo to be, ¿verdad? La conjugación correcta del verbo to be para ella. Entonces sabemos que es is en presente continuo, ¿verdad? She is. Entonces, no puedo utilizar el doing porque tengo que responder con el verbo de la acción que la teacher está haciendo en este momento. Entonces, la teacher puede estar speaking, teaching o writing. Entonces, vamos a utilizar speaking. ¿Ok? Vamos a utilizar teaching, vaya. She is teaching English right now. ¿Ok? Vean. Entonces utilicé un verbo que describa la acción que la persona por quien me están preguntando está haciendo. ¿Ok? She is teaching English right now. Ella está enseñando inglés en este momento, ¿verdad? Y ahí yo ya respondí a la acción, pero la estructura es subject pronoun, pronombre sujeto, verbo to be, lo vamos a poner incluso aquí con otro colorcito para que ustedes vean cómo va la estructura. Y luego el verbo con ing, ¿verdad? Ahí recuerden que siempre vamos a tener que seguir las reglas, ¿verdad? Las reglas que aprendimos para hacer de la manera correcta el spelling o la ortografía o la forma de escribir, ¿verdad? Cuando agregamos este ing. ¿Ok? Aquí hay un error, English. Right now. Ok, what is Ulises doing? Where are you, Ulises? Ok, sabemos que Ulises es un classmate, es un compañero. ¿Ok? So we know that now he is learning English or he is studying English. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, comenzamos con el subject pronoun. Entonces, ¿cómo me quedaría? Puedo dejar el nombre de Ulises o lo puedo convertir en he, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar el nombre de Ulises, vaya. Vamos a hacer, en el otro vamos a dejarlo como she. Ulises, aunque podría haber sido he, ¿verdad? Lo voy a dejar entre paréntesis para hacer notar que puedo haber respondido con he, está correcto. Is, verbo to be. Entonces, ¿qué dijimos que estaba haciendo Ulises? Learning English, ¿verdad? Learning. Entonces, coloco el verbo de la acción, por eso es que en el test, en el knowledge check, iba un sonido. ¿Verdad? Iba un sonido para que usted lograra identificar la acción que la persona estaba haciendo en ese momento. Ulises is learning English.
right now. Con respecto a lo que dice right now, es necesario, o siempre se entiende, porque si usted pone la ING es como que ya la acción es el momento, ¿no? Exacto, esto está, no necesariamente, lo puede dejar hasta ahí. Ulises is learning English. Y en lugar de right now, incluso puede poner tonight, ¿verdad? O today, ¿verdad? Pero no es necesario, ¿verdad? What is Ulises doing? Es suficiente que digamos Ulises is learning English o he is learning English, ¿verdad? Este right now, yo lo he puesto únicamente para hacer el énfasis en que es una acción que está ocurriendo en este momento, ¿verdad? As we speak, en tanto hablamos, ¿sí? Entonces, again, de nuevo, ¿verdad? Mucho cuidado con el spelling, ¿verdad? Del verbo. En este caso no hay mucho problema porque solamente agregamos el ing. Ok, what is Merari wearing tonight? Merari, can you tell us what are you wearing tonight? Una prenda. Vamos a ver, una prenda que esté wearing. ¿Qué dijimos que era el verbo wearing? Usar. Llevar puesto o usar en cuanto a ropa, ¿verdad? Clothes, ajá, ropa. Entonces, vamos a utilizar she. Aunque yo podría haber dejado Merari, ¿verdad? Pero vamos a decir she. She is wearing. Entonces, aquí sí puedo utilizar el mismo verbo. Porque puntualmente me están diciendo, no están, me están preguntando qué está haciendo, ¿verdad? Yo tengo que indagar qué está haciendo, sino que me están diciendo qué está llevando puesto. ¿Ok? She's wearing t-shirt. Ajá. A t-shirt. ¿A qué color? A white t-shirt. White. Okay, a white t-shirt. Okay. A white t-shirt. Y podemos decir pants, los pants, pantalón. In short. ¿Qué color? ¿Qué color? What color? Green, blue. Green short. In green. Short. Short pants, ¿verdad? Pantalones cortos. Ok, vea, entonces aquí yo sí pude utilizar el mismo verbo porque no me decían doing, sino que wearing. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio, vamos a cambiar una de las oraciones para que nos resulte mejor. Ok, let's use this, wearing. Y tenemos acá wearing, ¿verdad? Respondí con el mismo verbo, puntualmente la acción que me estaban diciendo, pero con la información que me pedían. She's wearing a white t-shirt and green short pants. Vamos a ver, vamos a cambiar esta. What is Enrique eating? En lugar de doing, porque ya tenemos dos ejemplos con doing, eating. In today's dinner. Okay, what is Enrique eating for today's dinner? Incluso le quito el today's, ¿verdad? Y lo dejo así. What is Enrique eating for dinner? ¿Qué va a cenar Enrique? ¿Verdad? Entonces ahí como ya no es un doing, una acción de que tengo que ir a averiguar qué está haciendo, sino que puntualmente me están preguntando eating. Ah, entonces yo no cambio el verbo porque lo que tengo que darle información de what is Enrique eating. Entonces, Enrique, what he are you eating? Ajá, puedo decir Enrique, ¿verdad? O dejarlo como he. Enrique, he o he, ¿verdad? Y siempre el verbo to be, ese no me lo puedo quitar, digamos, de esa estructura. El verbo to be toda la vida va a ir, ¿verdad? Tanto en la pregunta como en la respuesta, ¿verdad? Siempre, siempre va a ir ahí, ¿verdad? Siempre. Ok, Enrique is what? Vamos a ver. What are you eating, Enrique, for dinner? Dinner, ¿qué significa? Cena. What is Enrique eating for dinner? ¿Qué va a cenar Enrique? ¿O qué está cenando Enrique? English. Pupusas. Ok. Pupusas en
20 pupusas. Pupusas, coffee and bread. Okay, vamos a inventar. Coffee and bread. Okay. Okay. Enrique is eating pupusas. He is, y aquí me comí el verbo, vean. He's eating pupusas, coffee and bread. Okay. Entonces ya no tengo que ir a buscar otro verbo, sino que tengo que agarrar el verbo que me están pidiendo, porque ya me están preguntando con un verbo específico, ¿verdad? Eating. Ok, eating. Ya no me están preguntando doing. Cuando me están preguntando doing, entonces yo tengo que indagar, look for, investigate. ¿Qué está haciendo la persona? Pero en este caso es puntual. What is Enrique eating for dinner? Enrique is eating pupusas, coffee and bread. What is your pet doing? Aquí sí, ¿verdad? ¿Qué está haciendo tu perro? Ok, I can say my pet, ¿verdad? Your pet. Entonces, como me están preguntando de mi perro, ¿cómo respondo? My pet, o mi mascota, digamos, no es un perro, una mascota. My pet is, ¿y qué puedo decir? Eating. ¿Qué? It's meal. Mi mascota se está comiendo su comida, ¿verdad? Pero en este caso, como me estaban preguntando qué estaba haciendo, tuve que ir a buscar un verbo. Adelante, Enrique. Ahí no se contesta sobre my dog, sino que siempre tiene que decir my pet. Porque yo dejé pet, pero digamos que yo hubiera dicho en lugar de pet dog, o que usted sepa que su mascota es un perro, usted perfectamente aquí puede responder my dog. ¿Verdad? Porque usted sabe que su mascota por la que le estoy preguntando es un perro. Entonces, my dog is eating its meal. ¿Sí? Mi perro se está comiendo su comida. Sí, ok. Gracias. Uh-huh. Ok. Ok, next. What are your friends doing tonight? De nuevo, ¿verdad? Como me están preguntando qué están haciendo, yo tengo que investigar o tengo que saber qué están haciendo. Y entonces aquí respondo, they... aquí está mal escrito. Friends. Ok, puedo decir my friends, ¿vea? Puedo responder con my friends o puedo decir they, ¿verdad? Normalmente lo recorto y en lugar de decir my friends otra vez, they, utilizo un pronombre, ¿verdad? My friends, voy a dejar entre paréntesis el they. Are having a party tonight. Okay. My friends are having a party tonight. ¿Qué están haciendo? What are your friends doing tonight? My friends or they are having a party tonight. Okay. I don't know if this answers the question. Si esto responde a la pregunta. Hola, hola. Excellent teacher. Yes. Okay, perfect. So that's the way I answer. Esa es la forma como respondo, ¿verdad? Si me preguntan, what are you doing? Or what is she doing? Or what is he doing? What it is, what is it doing? I have to look for the information and I write the action verb that that is happening, ¿verdad? Tengo, cuando me preguntan doing, tengo que buscar por el verbo de, que describa la acción que se está llevando a cabo. ¿Ok, Marisol? Puedo contactar he is, Ulysses. Aquí sí, digamos si yo utilizo he, puedo decir his. ¿Verdad? Ajá, pero solamente si utilizo el he, ¿verdad? He's eating, ¿verdad? El nombre no. Fíjese que usualmente lo hacemos solamente con los personal pronouns. Con el nombre usualmente lo escribimos full, ¿verdad? Pero cuando usted lo pronuncia, usted va a escuchar que la gente le va a decir así. Enrique's eating pupusas. Pero es un poco raro, ¿verdad? Entonces normalmente lo hacemos con
el subject pronoun. He's eating pupusas. Okay. Okay, thank you. Okay. En la siguiente, sí. Ajá. What is your pet? Puedo responder, it's doing eating, it's meal. Yes, because your dog is eating. ¿Verdad? En lugar de, vamos a ponerlo acá, it is. No. O ahí sí puedo contratar, it's eating, it's meal. It's eating its meal, ¿verdad? Y ya no digo my dog, sino que me refiero al pronombre, ¿verdad? Con el que voy a sustituir my dog. Yes, that's possible. Okay, thank you. Okay. Do we have any other questions? ¿Tenemos otra pregunta sobre este tema? ¿O nos queda más o menos claro cómo vamos a responder? Yes, teacher. Ok, excelente. Adelante. Ahora sí. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene preguntas? Ok, si ya no hay más preguntas, I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir and let's go back to the platform. Vamos a la plataforma, ¿verdad? Because we have to explore the final exam. Vamos a explorar el examen final. Ok, can you watch my screen? ¿Podemos ver mi pantalla? Yes. Sí, ok, vaya, lo voy a poner en mute un momentito yes. Porque vamos, thank you. Lo voy a poner en mute porque, ok, porque vamos a escuchar un audio, ¿verdad? Ok, I want just to show you the structure of the exam. Voy a demostrarles la estructura del examen. First, we have a listening part. Remember that for you to speak, you need to listen first and understand. You need to train your ear to understand English as a second language, okay? Para poder hablar, tenemos que desarrollar también la habilidad de escuchar y comprender el inglés como segundo idioma. Then you have to read the answer, another exercise that is about reading the answers and write the questions. We are going to explore it. En este read the answers and then write the questions, lo que estamos evaluando básicamente estructura, grammar, pero también estamos evaluando writing, ¿verdad? La escritura. Choose the correct answer to the question es igual al anterior, solo que están, en el anterior es adjective, to complete the sentence. En el adjective lo que estamos evaluando es grammar. En el choose the correct answer to the question, estamos evaluando grammar, pero también structures, ¿verdad? Las estructuras en your reading and writing, ¿verdad? Lectura y escritura. Recuerda que lectura y escritura se complementan, ¿verdad? Lo que es writing, la escritura, es una habilidad productiva que la hacemos una vez hemos leído, ¿verdad? Use the correct present continuous form of the verb. So this is a grammar part and select the correct time. It's also grammar, but also vocabulary and structure. So let's go to the listening. And in this case, I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de vamos a tener un new share. Okay, let me go here. Share. Okay, I would like that you can listen. Okay, quiero que escuchemos. Creo que no me lo cargó, chicos. Me van a esperar un segundo. Listen to the conversations. Can you hear? ¿Pueden escuchar? Sí. Okay, yes. Okay, yes. Excellent. Okay. Excellent. So let's listen. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny.
3. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. 4. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, I'm going to stop sharing and then we will go back to the platform questions. Vamos a regresar. Solo que permítanme un segundo. Porque... Okay, we are going to close this and stop sharing and go back. Okay, excellent. So here, where is Justin from? ¿Qué escucharon? She's from Canada, she's from France, or she's from Italy? She's from Canada, ¿verdad? Ok, veamos esta. What is Mike like? Cuando decimos, what is Mike like, or what's the weather like, or how is your daughter like? Esta expresión la aprendimos que significa... ¿cómo es? ¿O a qué se parece, verdad? Recuerden que like también es el verbo gustar. Me voy a poner mute un ratito para que me puedan escuchar en esta explicación. Ok. Recuerden que like como tal es un verbo también que significa gustar, ¿verdad? Pero cuando utilizamos de esta forma, what is, y luego un noun, y luego like, en una pregunta, en una WH question, lo que estamos preguntando es ¿cómo es, verdad? What is Mike like? ¿Cómo es Mike? O puedo decir, how's the weather in your country like? ¿Cómo es el clima en tu país? ¿Verdad? Or how's your job like? ¿Cómo es su trabajo, verdad? So, si leemos las respuestas, tenemos que tener mucho cuidado con el listening. Porque escuchamos dos que se parecen. He's very warm and sunny, or he's a little quiet but very funny. Sunny and funny suenan igual, pero son dos cosas diferentes. Funny es divertido y sunny es soleado. So, can a person be sunny? ¿Puede una persona ser soleada? No. No, ¿verdad? He or she can't. Entonces, es funny, ¿verdad? Dice, he's a little quiet. La chica lo menciona, pero luego le preguntan, ¿verdad? Y ella dice that he's very funny, ¿verdad? Funny. Ahora, warm, sí lo podemos utilizar para decir que la persona es cálida, ¿verdad? Pero sunny, no. Soleado, no. Ok, so, let's continue. The second question is, what's the weather like? ¿Verdad? What's the weather like? Aquí estamos preguntando acerca de el clima. It's very warm and sunny, ¿verdad? Esa respuesta sí podría aplicar para el clima, pero en realidad no es así. Dice, it's warm. Primero mencionan que it's warm, pero cuando el chico dice que it's sunny, la chica le dice, no, it isn't. It is raining. Entonces, ahí la respuesta es, it's raining. But it's warm. Está lloviendo, pero está cálido. Ok. Is Sue wearing a blue dress? Yes, he is. No, she's not. She's wearing a swimsuit. No, she's not. She's wearing a suit. Si ustedes ven, el chico la saluda y le dice, Sue, you look great. Y le dice, what a great suit. ¿Verdad? Pero luego en la conversación al final sí aparece la expresión blue dress, ¿verdad? Pero quien, who is wearing the blue dress es Mrs. Collins, ¿verdad? Su pregunta, and where is Mrs. Collins? ¿Dónde está Mrs. Collins? Y luego el caballero le contesta, she's over there, she's wearing a blue dress. Pero es Mrs. Collins. Sue is not wearing a blue dress, she's wearing a suit.
¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y agarrar las pistas, ¿verdad? Para que podamos responder de la manera correcta. So, if you need the answers, they are there. Si necesitan la respuesta, ¿verdad? Yo sé que el listening es un poquito más tricky. You can have a screenshot. Pueden hacer un screenshot. And there you have 3 and 4. Ok, pasamos a las siguientes. En las siguientes nada más les voy a explicar cómo va y ustedes lo completan, ¿verdad? Ok, letter B. Read the answers and then write the questions. So here, you need to look for the first conversation in order to continue in that order. Aquí es un tema de lógica, ¿verdad? Vamos a tener que identificar qué tipo de respuesta tengo y también hilvanar la conversación. What's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. Ok, luego aquí seguimos hablando de los papás, ¿verdad? Porque dice, no, they are not from England. They are from Australia. Entonces, cuando yo tengo respuestas como esta, no, no o yes, ¿qué significa? Que me hicieron una pregunta de sí o no, una yes, no question. Entonces, ¿qué creen que le preguntaron para que él diga, no, they are not from England, they are from Australia? Are they from England? Are they from England? Are they from England? Entonces, solo había una posibilidad, sí o no, ¿verdad? Y entonces él dice, no, they are not from England, y luego adiciona, they are from Australia. Pero veamos la siguiente dice, we are from New York. No dice sí o no, no dice yes o no. Entonces, y está dando information about a place. Está dando información acerca de un lugar, ¿verdad? Entonces, probablemente aquí lo que me está preguntando es where, y como dice we, entonces es you. Where are you from? We are from New York. ¿Ok? Entonces, vea, tenemos que tener especial cuidado para saber si es una yes, no question la que voy a hacer aquí o si es una WH question. Ok, so that's the exercise about. Teacher. Adelante. The number 4 and el número 4 del anterior, no, ese tengo dificultad al responderla, me he confundido un poquito. Sería, dice, no, my first language isn't Spanish. Es como la primera, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta es, is your first language Spanish? Nos quedaría así. Is your first language Spanish? Vea que ese Spanish tiene que llevar, tiene que ir con S mayúscula, porque si lo pone con S minúscula le va a dar error. Y luego acá, sí, ojo, ¿qué tiene que ver? Si aquí no tengo un símbolo de interrogación y como lo que me están pidiendo que formule es una pregunta, a ley yo tengo que colocar el símbolo ahí. ¿Sí? A menos que el símbolo de interrogación ya está puesto aquí, entonces no lo pongo porque me lo duplica y me da error. Pero como me han pedido que haga una pregunta, entonces al final yo tengo que poner el question mark si no está puesto automáticamente acá. ¿Sí? ¿Cierto? Ok, teacher. Vea, como no respondí las anteriores, me salen malas, ¿verdad? Pero esta sí me sale bien. Entonces, esa es la respuesta, mi estimado. No, sí, pues la, no ponía mayúscula en la, al principio de la pregunta. Ok. Ajá, pero... Ok, thank you, teacher. Ready, listo, excelente. Ok, next, vamos a la siguiente sección. Dice, choose the correct adjective to complete the sentence, ¿verdad? Aquí estamos hablando de adjectives. Y aquí tenemos que cuidar de que maybe they are asking for a synonym or for an antonym. Recuerda que los adjetivos pueden ser sinónimos o antónimos también. Entonces dice, Larry isn't serious. He is. Si Larry no es serio, entonces estoy buscando lo opuesto. Heavy, pesado, no. Pretty. ¿Bonito? No, ya dijimos que pretty no se usa para caballero, se usa para señorita. Para caballero decimos good looking o handsome. Entonces, funny, ¿verdad? Si Larry no es serio, entonces es funny, divertido. It's funny.
Okay. Veamos el siguiente. Jean is a really good student. She's very. Ajá, entonces estoy buscando un sinónimo para good student. Entonces veo friendly, no. Thin, no. Amigable, delgada, no. Smart, inteligente o lista, yes. ¿Verdad? Entonces digo smart porque estoy buscando un sinónimo. Todo va a depender de lo que me están diciendo acá, ¿verdad? So you need to continue reading. Usted necesita continuar leyendo y completar los siguientes dos. Ok, choose the correct answer to the question. Aquí vamos a escoger la respuesta correcta a la pregunta. Ok, aquí ya la pregunta está dada, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a verificar si estamos hablando de plurales, ¿verdad? Y de qué objeto estamos hablando. ¿Is this Sue's scarf? Estoy hablando, me están preguntando, es una pregunta de sí, no, si es la bufanda de Sue. Y estamos hablando de singular porque dice this scarf. Entonces veo yo las posibles respuestas. Maybe they are Kathy's. No, porque no estoy hablando de un objeto plural. Y ahí dice they're. Y yes, they're hers. No, tampoco porque no estoy hablando de un objeto plural. Entonces, ¿cuál es la que más se acondiciona la respuesta? Es esta. No, it's not hers, it's mine. No, ¿verdad? No es de ella, es mía. Ok, veamos acá. Aquí ya no tenemos una pregunta de sí, no, sino tenemos una WH. Whose boots are these? Cuando preguntamos whose, ¿qué estamos buscando? ¿A quién le pertenece algo, verdad? Entonces, yo necesariamente necesito el nombre de alguien o por lo menos el pronombre de alguien. Entonces, maybe they are Katie's. Suena bien. No, it's not her, it's mine. No. Yes, they are hers. No. Entonces, me quedo con esta. Maybe they are Katie's. Tal vez son de Katy, ¿verdad? Yo ya respondí con lo que, la información que me están pidiendo, que de quién son las botas. Entonces yo digo, maybe, tal vez, son de Katy, ¿verdad? Maybe they are Katy's. Ok, so that's the letter D. And the letter E. Use the correct present continuous form of the verb. Aquí vamos a utilizar la forma correcta del presente continuo del verbo. Eso lo hemos estado repasando mucho. Y aquí básicamente lo que tenemos que cuidar es la estructura de la respuesta. Are you wearing jeans? Desde que veo que está con are you wearing jeans, yo sé que es una pregunta en donde solo tengo dos posibilidades. Yes or no. Entonces ahí está, dice no I wearing a suit. ¿Qué le faltaría a esa parte, a esa respuesta para que esté correcta? El verbo to be. El verbo to be, ¿verdad? No está el am ahí, por lo tanto no es la respuesta correcta. Me voy a la tercera. No, I am, aquí sí está el verbo to be, pero dice wears. Entonces no es presente continuo porque no lleva el ing. Y lo que me están evaluando es present continuous. Entonces la correcta es no, I am wearing a suit. Are you wearing jeans? No, I'm wearing a suit. ¿Verdad? So that's the dynamic of this. Esa es la dinámica de esta, ¿verdad? Mirar la congruencia y ver qué tipo de pregunta. Todas son yes, no questions. ¿Sí? Ok. And the last one. Select the correct time. We already did this. Esta ya la habíamos conversado, la habíamos trabajado y básicamente este ejercicio es muy parecido al que ya resolvimos, ¿verdad? So, look at the clocks and select the possible correct answers for the hours displayed on each watch. ¿Verdad? Ya sabemos que hay por lo menos dos formas de decir la hora. So, for the first one, for the second, what time is it? ¿Qué opciones serían las correctas en este clock, en el number one? En este que está acá. It's 6:50. ¿Acá? Yeah, it's 6:50.
Ajá, esa es una. ¿Y cuál sería la otra? It's 10 to 7. Okay, 10 to 7. Excellent. So that are the two forms. Those are the two forms that you can answer the time. Esas son las formas en que podemos responder de manera correcta to the question, what time is it? And that's it. Y terminamos, ¿verdad? That's the exam. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí, chicos? No, teacher. Okay, teacher. Excellent, excellent. So, I congratulate you and I will be here just to know if you have difficulties. Let me know because remember that today, midnight, have to finish. Hasta ahora la medianoche tenemos para finalizar, ¿verdad? Así que yo quedo pendiente si ustedes tienen dudas o consultas para apoyarles. Enrique, adelante, Enrique. Sí, que me gustaría bastante que ampliáramos en la de la B, creo, que ahí sí me quedé cuando ya tengamos tiempo. En la B, permítame. En la B. B. Uh-huh. En esa yo me trae bastante. Vale, déjenme ver. Ok. Ah, ok. Sí, es que es de producir. O sea, esta es de escribir, ¿verdad? Veamos, intentemos. No, they are not from England, they are from Australia. ¿Qué creen ustedes que están preguntando acá? Es una pregunta de sí y no, ¿verdad? Entonces, como estoy hablando de ellos, pregunto, ¿Are they from England? From England. Uh-huh. Y el question mark, ¿verdad? Que no se me olvide. Ok, y luego dice, we're from New York. Aquí dijimos que si yo estoy dando ya la información, pero no digo sí o no, me han preguntado una WH. Y esa WH es where, ¿verdad? Cuando me están preguntando el lugar. Where are you from? No, o sea que depende de cómo es la pregunta, sí tiene que ser la respuesta, sí tengo que formular la pregunta. Exactamente, exactamente. Aquí la respuesta le da la clave. Si es una que comienza con no o con yes, es una yes no question. Y si comienza, okay. Y si me están dando información puntual, es una WA. Por ejemplo, here. Ok, veamos esta. I think she's 22. I think she's 22. Entonces, ¿qué me preguntaron? No dice yes, no, sino que dice de una vez, I think she's 22. Ah, la edad. Entonces, ¿qué WH utilizo yo para preguntar la edad? What, where, who, when, what, how? ¿Será what o será how? How. How, ¿verdad? Y lo acompaño con la palabra old. How old, y aquí veo que estamos hablando de she. Entonces, para she, ¿cuál es la forma correcta de to be? Yes. How she. Old is she? Ok, y le pongo el question mark. How old is she? I think she's 22. Creo que ya tiene 22, ¿verdad? Ok. Yes, I'm Japanese. I am from Tokyo. Ah, dice yes, entonces no es una WH, es una yes no question. ¿Y cómo formulo una yes no question? Y dice I'm, entonces ¿qué le pregunté? Are you Japanese? Japanese. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. That's it. Ahí está, chicos. ¿Verdad? Entonces, en efecto, la que me da la clave de cómo voy a preguntar es la respuesta. ¿Verdad? Es un poco el inverso del ejercicio. Y lo que pretende evaluar es eso. Si usted logra identificar si es una yes, no question, que dice no, inicia con el verbo to be. ¿Verdad? Verbo to be más el subject pronoun más el complement. Pero si no responde sí o no, sino que me da un dato concreto, entonces es una WH. Y tengo que indagar cuál de todas voy a usar de acuerdo a la información que me están brindando. ¿Verdad? Aquí es una yes no question, porque dice no,
My first, entonces me preguntaron, me hicieron una pregunta cerrada de sí y no, utilizando el verbo to be. Me doy a entender con eso, chicos, porque es importante que se evalúe bien el examen, ¿verdad? Pero más que todo me interesa si logramos captar eso de las yes, no questions y la WH. Sí, está bien, teacher. Estas preguntas, sí. Lo único, teacher, que a veces uno se confunde por el... porque la plataforma es bien cerrada, en las sus opciones. Si usted pone una minúscula y en la respuesta de la plataforma es con mayúscula, entonces se lo pone mal, aunque la respuesta esté bien. Así es. Entonces, a veces hay como que a veces hay duda uno. Exactamente. Vaya, miren, como es su primer módulo, yo le voy a dar como los clues, las pistas, ¿verdad? Una pista es, si la palabra va con inicial mayúscula, respete eso, como los nombres propios, ¿verdad? Por ejemplo, en español escribimos los meses y los días de la semana en minúscula. Y a veces así lo hacemos en inglés, pero nos da error porque en inglés es con mayúscula, ¿sí? También el tema del apóstrofe. Muchas veces en nuestros teclados no identificamos bien el apóstrofe y escribimos una tilde en lugar del apóstrofe, no, la plataforma no se las toma como correcta. Y también, por ejemplo, en este caso, si yo le quito el símbolo de cierre de pregunta, que en inglés no existe símbolo de apertura, solo el de cierre. Si yo hubiera escrito las preguntas, aunque gramaticalmente estaban bien formuladas las preguntas, pero no le pongo el question mark, me lo toma malo, ¿verdad? Porque lo que me han pedido es que haga una pregunta, y una pregunta es gramaticalmente correcta o a good spelling, una buena escritura, si tiene su símbolo de interrogación. Pero, porque acá no está, pero si acá me hubieran puesto el simbolito y yo lo hubiera vuelto a poner acá, me da error porque es doble, lo toma doble. Entonces, son detallitos, ¿verdad? Que ustedes van a ir aprendiendo de la plataforma, se van a ir familiarizando y van a irla dominando, ¿verdad? En esos detalles. No sé si tenemos más preguntas sobre eso. No, teacher. Ok, my dears. Ok, I wish you the best and I will ask you to please, les pediría por favor, ¿verdad? Quienes me han terminado el examen, que inmediatamente cerramos la conferencia, la clase, usted se va a la plataforma, yo me voy a quedar despierta por lo menos una hora más para que si alguien tiene dudas o preguntas me escribe y yo con gusto les apoyo, ¿verdad? Porque sí tenemos hasta hoy a la medianoche para cerrar esto. Ok, thank you. Okay, teacher. Thank you, teacher. Nice to meet you. Nice to meet you. I wish you the best. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you too. Congratulations, and I wish you the best in the next module. Okay? Thank you. Bye. See you. Bye. See you. Bye. Take care. Bye-bye. Bye.